A las instituciones educativas oficiales de la ciudad siguen llegando niños venezolanos. Según la Secretaría de Educación, el número de estudiantes matriculados provenientes de Venezuela ya alcanzan los 499, de los cuales 463 están en el sector oficial y 36 en el privado. En estos momentos estamos solicitando a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que nos haga la certificación de estos muchachos y poder terminar el año escolar normalmente. Sin embargo, estamos viendo que están llegando todos los días más y más niños a solicitar eh, cupos en las instituciones educativas. Para Óscar Caramillo, secretario de Educación, el panorama es preocupante teniendo en cuenta que ya se avanza en más de la mitad del calendario escolar. Cada uno eh, tiene la, eh, la posibilidad de escoger las instituciones educativas dependiendo de los lugares donde estén habitando los... los, los eh, los niños venezolanos. Entonces, o las familias están cerca de una institución y ahí es donde están pidiendo. Estamos buscando de que no escojan instituciones fuera de, de su área eh, en, la, en la cual están habitando para que no tengamos problemas ni de transporte ni de alimentación. Lo cierto es que la situación ha prendido las alarmas del gobierno local porque podría desbordarse la solicitud de cupos en los colegios públicos del área urbana y rural de Barranca Bermeja.